un tipo que llega a una farmacia y le dice al farmacéutico, escucha, dame una caja de Viagra, pero de las grandes, la caja más grande que tenga, de 25 comprimidos, que esta noche vienen a mi casa tres amigas, bombonazo, ¿eh? Tres bombones. Mira, una pelirroja, una morena y una rubia color azules. Uf, pero bombones, guapas, espectaculares. Vamos, y muy mal se tiene que dar la cosa para que yo esta noche no me corone, que yo esta noche no salga por la puerta grande. Mira, el farmacéutico con mala cara le dio la caja de Viagra y el tipo se fue. Al día siguiente volvió el mismo hombre a la farmacia y le dice el farmacéutico, ¿qué es? ¿Hoy también quiere Viagra? Y dice el tipo, no, dame crema para las manos. Que al final las tres amigas no vinieron. Una monja joven va corriendo por el convento como loca, sudando a chorro, totalmente desesperada. Y dice, ¡ay, madre superiora, que me han deshonrado! Ha entrado un hombre en el convento, me ha agarrado por la cintura y me ha hecho suya. Y dice la madre superiora, pues corre, corre y te bebe un vaso entero, lleno, hasta arriba, un vaso de los grandes, lleno de vinagre. Y dice la monja, ¡ay, sí! ¿Y eso me devolverá la virginidad? Y dice la madre superiora, ¡no! No te la va a devolver, pero verá cómo se te quita la cara de felicidad que trae. Dice él, ay cariño, a partir de ahora te llamaré Eva, porque eres la primera mujer. Y dice ella, venga, de acuerdo, y yo a partir de ahora te llamaré Dálmata, porque eres el 101. Un agente comercial, un tipo de los que van de puerta en puerta, de casa en casa, vendiendo productos. Y llama a la puerta de una vivienda, pum, 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 y le abre un niño pequeño. Hola, buenas tardes, nene. ¿Está tu papá? Y dice, no, mi papá no está. Mi papá está trabajando. Y dice, anda. ¿Y dónde trabaja tu papá? Y dice, mi papá trabaja en la iglesia. Y dice, muy bien. ¿Qué es el sacristán? Y dice, no, mi papá es el cura. Y dice, ah. Y dice, bueno, ¿está tu mamá? Y dice, no, mi mamá no, mi mamá está ocupada. Y dice, ah, muy bien. ¿Y dónde está tu mamá? Y dice, está en el convento. Y dice, ah, ¿que trabaja en el convento? Y dice, no, mi mamá es la madre superiora. Y dice, ah, qué raro, ¿no? ¿Qué pasa, que colgaron los hábitos? Y dice, no, solo se lo arremangaron un poquito. ¡Hey! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Ya sabéis que en este canal tendremos chistes, comedia, humor y buen rollo hasta el fin de los días. Así que si tenéis algún amigo, familiar o allegado que le hace falta una buena dosis de risa y de buen humor, ya sabéis, podéis mandarle el contacto de todas mis redes sociales. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Continuamos.